Esta es la tercera jornada de ICU Innovación, Innovación en Ingeniería Química, que realizamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia desde hace 3 años en el contexto del Máster de Ingeniería Química. Es una jornada que está enmarcada dentro de una de las asignaturas en las que trabajan el desarrollo de los diferentes aspectos que rodean a la innovación tecnológica, y la tenemos asociada a diversos proyectos de innovación docente en los que principalmente lo que queremos es que trabajen las capacidades que tienen y habilidades de comunicación en ciencia e ingeniería. La temática de este año ha sido los residuos de café, es decir, han propuesto innovaciones a partir de los residuos que se producen en las industrias de producción del café, así como aquellos derivados del consumo del mismo. Se trata de 24 estudiantes, 8 proyectos, todos ellos muy interesantes. Soy Paula Marzán, soy la directora de la escuela. Y desde la dirección de la escuela estamos encantados de la organización de este tipo de actividades. Para mí es especialmente importante porque yo además soy del área de ingeniería química y todo lo que tenga que ver con la innovación en ingeniería química pues me atrae especialmente. Creo que se ha hecho un trabajo fantástico, sobre todo en la potenciación de las capacidades transversales de nuestros estudiantes, especialmente en el tema de comunicación. Han hecho una perspectiva tecnológica importante y luego lo han plasmado en una serie de materiales de comunicación y están aquí hoy presentándonos esos materiales con todo el entusiasmo y con toda la ilusión y mostrando las ideas que se les han ocurrido. Poco más, desde la escuela apoyamos por supuesto todo este tipo de iniciativas y esperamos que esta es ya la tercera o la cuarta edición de esta actividad y esperamos que en el futuro continúe. En algunos casos ha llevado la iniciativa, ha llevado incluso a presentarse a la convocatoria de Motivem de la universidad, que también tiene mucho arraigo ya en esta escuela, y yo creo que algunos de los proyectos que estamos viendo hoy, que van todos versan sobre una temática similar en cuanto al reciclado del café y de las cápsulas que estamos utilizando todos con el café, pues yo creo que puede dar lugar a alguna iniciativa que vaya más allá del ejercicio que se está mostrando hoy. Hola, somos Valflux y os vamos a presentar nuestra propuesta, Coffee Filter, un leche absorbente a partir de residuos de café capaz de retener compuestos iónicos. Dos problemas, una solución. Coffee Filter. Hola, nosotros somos Compost Age. Optimizamos el proceso de compostaje de la pulpa del café, obteniendo un compost en menor tiempo y de mayor calidad. Hola, somos KitoCap, industria productora de cápsulas biodegradables de café a partir de quitosano extraído de corrientes residuales de la producción de champiñón. Entonces valorizamos corrientes residuales, con lo que reducimos los costes de aprovisionamiento y conseguimos un producto más barato y sostenible con el medio ambiente. Hola, somos BioCoffee, producimos perfumes a partir de residuos del café. En nuestra propuesta de valor queremos producir perfumes económicos, ecológicos y variados a partir de los residuos de pulpa de café de la industria. Con nuestro proyecto estaríamos impactando a lo que es el medio ambiente con la reducción de la carga sólida de los residuos y también generaríamos un impacto tecnológico con la presentación de un proyecto alternativo a la extracción de aceites esenciales. Hola, somos Reciclafe. Nuestra propuesta consiste en reciclar las cápsulas del café para disminuir el impacto ambiental y poder fabricar nuevos objetos a partir de las cápsulas recicladas. Así que acércate a tu punto más cercano y empieza a reciclar con Reciclafe. Thank you.
Hola, somos Coffee Cups. Nuestra idea es crear cápsulas biodegradables a partir del mucílago para solventar el problema de contaminación que contienen las cápsulas actuales, puesto que están hechas de aluminio y de plástico. Como materia prima utilizaremos el mucílago, que es una parte del grano del café. De esta forma también solucionaremos un tema de residuos, puesto que este producto no tiene ninguna utilidad. El mucílago está compuesto aproximadamente por un 8% de celulosa. Nosotros aprovechamos esta celulosa para fabricar las cápsulas biodegradables, gracias a un proceso de Kraft modificado. Hola, somos Cofilters. Nuestra propuesta de valor se basa en producir filtros de aluminio y plástico a partir de las cápsulas que se desperdician del café. Mediante un sistema de lavado y extracción, podemos separar la cafeína presente en los pozos de café y con ella fabricar productos para industria agroalimentaria y farmacéutica. Nuestros filtros disponen de sistemas de sensores de peso para determinar cuándo podemos limpiar esos filtros. Ofrecemos a nuestro cliente un sistema y un servicio de limpieza integral, sustitución o reparación de nuestros filtros. Con esta propuesta, reducimos una tonelada el petróleo necesario para fabricar estos filtros. Ahorramos un 84% de energía en la fabricación del plástico y un 95% en la fabricación de los filtros de aluminio. Hola, somos Cofex y nos dedicamos a fabricar cremas totalmente ecológicas a partir de los residuos del café, valorizando los residuos que se generan del café en origen. Como director del Máster de Ingeniería Química, este tipo de jornadas pues supone un gran avance para los estudiantes, especialmente a la hora de adquisición de las competencias y las habilidades que deben desarrollar en los que serían pues, sus estudios de formación. Desde el desarrollo de este proyecto de innovación, desde la generación de ideas hasta la posibilidad de desarrollar el producto y comercializarlo, venderlo, pensando en las pues, potenciales aplicaciones del producto y en cómo poder llevarlos al mercado supone desarrollar todo lo que sería la generación de la innovación del producto y en este tipo de actividades donde además los estudiantes tienen que comunicar su proyecto y defenderlo ante un público especializado, pues demuestran su capacidad y sus habilidades que han ido adquiriendo a lo largo del desarrollo del curso. Desde el máster no hacemos más que potenciar este tipo de iniciativas. Y lo que queríamos es también agradecer a todos aquellos que han participado en esta actividad del mismo.